Magic Classroom has been growing for several years, and now the model has been proven in creating an incredible impact. The goal is to expand into 50 classrooms per year, but to achieve this, we need the help of like-minded people who believe that addressing this unforeseen challenge is the beginning of a long-lasting impact. Mi nombre es Rosa Ermelinda Leja Velázquez y vengo del municipio de Concepción, departamento de Sololá. Entonces, yo cuando empecé a estudiar, entré en primaria de una vez. Yo no he desarrollado lo que es destreza de aprendizaje. No sabía cortar, no sabía los colores, no sabía los números, no sabía nada. Entonces, con eso me motivó de que seguir siendo maestra, porque a través de eso yo puedo ahí sí que apoyar a los otros niños pequeños, como a mis sobrinos, a mis vecinos y a otros niños que pueden integrar. Puedo brindar el apoyo que yo ahí sí que yo obtuve y puedo compartir con ellos. Eso fue lo que más me motivó. Quality education is hard to accomplish in developing countries where there are no physical schools to attend. For the lucky few who have access to schools, there is an unforeseen challenge that was not being addressed, and that's why Magic Classroom was created. For some children, the reality is they do not have the privilege of receiving early childhood stimulation because their parents are out working constantly, trying to make ends meet so they can put food on the table and pay their bills just to survive, as well as cover the cost of education. En el 2017, ahí sí que conocí acerca del programa Aula Mágica, pues me interesó bastante, va acorde a lo que yo estudié. Estoy apoyando en mi comunidad. Ya llevo 4 años trabajando en el programa de Aula Mágica y siempre me ha gustado lo que es el trabajo que hace Aula Mágica en cada una de las comunidades. Empecé en mi sector, empecé a hablar con las madres que viven ahí, mis vecinas y todo. Empecé a hablar con ellas explicando cómo es que trabaja el programa. Esta vez yo ya no salía a buscar niños, sino que simplemente las mamás se acercaron a mi persona preguntando qué es lo que se necesita para inscribir a los niños. Magic Classroom has found a solution not just for children from 4 to 6 years old to receive early childhood stimulation, but also a way to provide employment opportunities, positively impact the communities, empower women, and combat malnutrition. When children have the opportunity to attend school for the first time at 7 years old, they are not likely to succeed because of this lack of early childhood stimulation. They are behind compared to those children that were in preschool. This leads to frustration and failure, and often these children quit school. Más el Aula Mágica se enfoca más en niños de escasos recursos en las comunidades. A través de las capacitaciones nos brindan otras ideas de cómo trabajar, otras estrategias para poder trabajar y brindar una buena educación de la nutrición y todo. Ahí sí que he visto también, he observado lo que es del gran cambio del niño que ahí sí que participa en el programa y el que no participa en el programa. The program is easy to expand and uses what is already available in the community and is able to be replicated in other countries, as well as supports nutrition to ensure that the kids have all the nutrients to develop their brain and be able to absorb the knowledge they need to succeed. Having young, local, motivated people as the core of the operation is key for why this model works, because these fearless young adults are able to connect and spread their way of seeing life in their community and be the perfect example of how to create impact and positive development for future generations. A los 14 años yo me dedicaba a trabajar en el campo y me dedicaba a estudiar, medio día de trabajo y medio día a estudiar. Lo difícil fue de que si yo no trabajaba, no tendría dinero para ir a estudiar. Era un poco difícil, pero no imposible, dijo alguien. En el 2016, pues obtuve el gran logro de mi vida. Pues yo me gradué de maestra de educación infantil. Yo siempre tuve
esa actitud, ese positivismo de que yo puedo lograr lo que yo quiero en mi vida, y gracias a Dios que estoy logrando para ayudar a todo lo que son los niños que sí tienen la necesidad de ese aprendizaje. We encourage you to visit Guatemala to experience and see for yourself the impact of our program. Write to us at fredzambrowski@hotmail.com. We would love to be your host for a trip that will change your life.